días todavía, sí. Estamos documentando para la página de Pirate Lair, asociada con The Fallen Secrecy. Estamos aquí, son las 11 menos 5 de la mañana, para reportar para ustedes sobre el atracado de el Galeón Andalucía, el cual fue hecho en el 2010, una réplica del original. Y por primera vez, Fallen Secrecy y The Pirate Lair haciendo historia en una conferencia de prensa, directamente desde el puerto de Mayagüez. Aquí conmigo el caballero Steven Ares, dueño de la página de Fallen Secrecy, grabando para mí también, Fallen Secrecy por allá. Ya somos oficiales, so que aquí estamos y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Cualquier cosa, si les gusta el video, saben, like, share y subscribe a la página. Recuerden que me pueden conseguir por Joaquín Torres Vega en YouTube y en la página de YouTube, Facebook, perdón, y en la página de YouTube me pueden conseguir por The Pirate Lair, ¿ok? Ok, people, this is the Andalucía ship. We are about to get in. We are reporting for the Pirate Lair show, so hope you like this. Dato curioso del galeón, a pesar de que es con propulsión de vela, por estándares de seguridad, tiene su motor y su sistema del siglo XXI para poder navegar más seguro. Bueno, muy buenos días, son las 11:15, reportando para The Pirate Lair. Nos encontramos ya a bordo del Galeón Andalucía y estamos esperando que comience la conferencia de prensa que va a dar la asociación de Galeón. Como podemos observar, el navío está en muy perfectas condiciones. Desde el 2010 que se hizo la réplica, tenemos muchos compañeros en Italia y estamos pasando un resto muy agradable, reportando para ustedes y Pirata para el Secret Studio asociado con The Pirate Lair. Vean las terminaciones, los camarotes son sencillos. Hola, buenos días. Darle la bienvenida a todos a las cubiertas de piso y en el esfuerzo por parte tanto de la alcaldía como de la Agencia de Turismo como por la autoridad portuaria para que nuestra llegada aquí haya sido posible. Nuestra tripulación, estamos más que encantados de poder estar aquí y poder atender a todos los visitantes que esperamos pasen por nuestras cubiertas. Les recibo a bordo de esta réplica del Galeón, un galeón del siglo XVII que construimos entre 2009 y 2010 como un barco museo, con el fin de poner en valor la historia común que tenemos entre España y América, sobre todo con los puertorriqueños. Y sobre todo también darle las gracias a Puerto Rico, que ya es la tercera vez que estamos aquí, aunque es la primera vez que estamos en Miami. Como bien decía, si no me son latino, desde la semana pasada que vine con Rosario para ver la instalación del puerto, ya nos sentimos parte de la comunidad de Miami. La acogida que nos ha dado este pueblo ha sido maravillosa. Muchísimas gracias y esperamos que no sea la última vez que estamos aquí. Toda la maniobra de vela es exactamente lo que estaba en los motores, pero todo lo que funciona afuera funciona hasta el antiguo ya. Por fuera, todo lo que es arcia de vela y funcionamiento del barco, sí, una réplica, un diseño del siglo XVII. Lo único que, como también comentaba antes, es un barco construido en el siglo XXI. Tenemos que cumplir con la normativa, llevamos motores, llevamos un sensor de incendio, llevamos elementos de seguridad, GPS, radio, radar, todo lo moderno que hemos tenido que esconder dentro de un galeón del siglo XXI. No, no, ahora mismo flotando no hay ningún galeón del siglo XVII. Todo lo que queda es rescatado de pecios, de barcos hundidos, que suelen estar en museos. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Verdad que no?
ahora mismo nosotros estamos primero navegados con Cerrato. La gente se sorprende bastante de que haya navegando un barco de este tipo. Normalmente a la tripulación, que somos quienes atendemos al visitante en cubierta, pues nos acribilla la pregunta. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama aquello? ¿Para qué sirve? Aquí todo lo que veis tiene un nombre y sirve para algo. No hay nada de decoración. ¿Cuáles son los estudiantes? De los estudiantes, bueno, nos hacen varios tipos de preguntas sobre el funcionamiento del barco, cuánta gente somos, dónde dormimos, dónde comemos, cómo vivimos, si es duro manejar las velas, y cuál es la travesía más larga que hemos hecho, cuántos días hemos estado en el mar. Y luego, como el barco es un barco museo, dentro de sus cubiertas interiores llevamos una exposición sobre la relación de los galeones con partes américas y así. Entonces, cuando atendemos al grupo de estudiantes, les invitamos a leer y a ver toda esa información, y luego sobre ello también nos hacemos preguntas. Por ejemplo, qué era lo que comían en la época, preguntan siempre por los esclavos, los castigos, y ya después cuando entramos un poco a contar cuál es la historia realmente, el gran barco mercante de mercancía, los esclavos, los cañones que llevamos eran defensivos, estos barcos nunca navegaban solos, siempre iban con un buoy para poder defenderse entre ellos. Bueno, hay que... Esto es algo que acompaña al marino desde que el hombre navega. Compaginar la vida familiar y la vida en el mar no es fácil. Pero bueno, tiene sus pros y tiene sus contras como todo. ¿Todos los de la tripulación son conocedores, son marinos o hay voluntarios? Hay parte de la tripulación que somos marinos profesionales y parte de la tripulación que vienen como voluntarios. Entonces, dentro de esos voluntarios también llevamos gente que tiene experiencia en el mar, pero también llevamos gente que no tiene experiencia en el mar, con lo cual hay que hacerles un training cuando llegan a bordo para que aprendan a vivir del barco y a manejarse. ¿Y alguna regulación que tengan para poder ser parte de la tripulación? Bueno, en principio que esté sano. ¿Se van a dar? No, bueno, depende. El barco sí necesita llevar una tripulación mínima de profesionales, ¿vale? Como somos ese equipo de profesionales. El resto no necesita tener licencia, ni como marinero, como voluntario, y aprender. ¿La razón por la cual llegan voluntarios a integrarse en la tripulación de ustedes? ¿Cuáles son las que más? Muchas y muy diferentes. Llevamos compañeros, le gusta navegar y esto le da la oportunidad de conocer sitios, de fotografía, de hacer muchas cosas. Luego llevamos también compañeros que están estudiando terminando sus estudios para capitán o para oficial de navegante y empiezan a venir aquí para aprender un poco cómo se lleva un barco, cómo se lleva una carta. Llevamos gente también pues que simplemente le gusta vivir la experiencia de navegar en el barco de 7. De inmigración en Estados Unidos, por el tipo de visa de trabajo que tenemos, nosotros podemos permanecer 6 meses en territorio americano. A los 6 meses tenemos que ir a casa en vacaciones y ya luego podemos volver y podemos retomar esa visa. Pero no podemos permanecer más de 6 meses seguidos en territorio americano, con lo cual eso a la familia le viene bastante bien. Bueno. ¿Queréis hacer el recorrido que le hacemos al grupo o algún recorrido? ¿Alguna vez el barco la noche ha estado en un momento de la experiencia? Porque te pueda contar la experiencia. Desde que llevamos navegando, ya hemos navegado más de una vuelta y media, con lo cual, por probabilidad, siempre navegamos de la manera más segura posible. Acceso a internet, cuando estamos navegando para
descargarnos partes meteorológicos y poder diseñar una ruta lo más segura posible. Pero también es verdad que, aunque te contestaba antes a la pregunta de que la velocidad máxima que hemos tomado son 13 nudos, la media sale entre 6 y 7, ¿vale? Con lo cual no es una velocidad demasiado alta como para poder huir de una tormenta si se te forma y te coge. ¿Y la han tenido la oportunidad de estar en una tormenta? Evidentemente, ya hemos cruzado parte del Pacífico, el Índico dos veces, el Mar Rojo dos veces, el Mediterráneo varias veces, y el Atlántico una vez, y hemos navegado por Costa Este, por el Unido y el Sur de México, y algo de Caribe. Cuando te coge, pues lo que hacen todos los barcos, lo que hacían todos los barcos en aquella época. A la vuelta se le pone la poma al temporal, se le corta vela o incluso se quita la vela, navegamos a motor y vamos esperando que pase el temporal de la manera más segura posible. Una vez que pasa, retomamos la vuelta. El viaje a China fue un año entre la ida y la vuelta, que paramos bastante. En Shanghai, por ejemplo, estuvimos 3 meses y medio parados. Tomamos parte de del pabellón español en la exposición universal de Shanghai. Y luego pues estuvimos un mes en Filipinas, estuvimos 2 semanas en Taiwán, estuvimos como 10 días en Hong Kong. Estuvimos 2 veces en Singapur, 2 veces en Sri Lanka, paramos en Oman, en la península arábiga, paramos en Egipto, paramos en Estambul, con lo cual navegando, digamos que se podría, si sumamos todos los tiempos de navegación, en unos 5 meses fuimos a China y volvimos. Luego el Atlántico fueron 27 días desde que salimos de España hasta que llegamos a República Dominicana y solo hicimos una paradita rápida en Canarias para tomar comida fresca, agua y afrontar el Atlántico completo. Y ya luego cuando estamos en ruta por Costa Este o por el Golfo solemos hacer travesías de 4 o 5 una semana y luego pasamos como 4 o 5 días una semana. Más de un año al dar la vuelta al mundo. En total, para esta vuelta al mundo y media conjunta que llegamos ya sumando todas las millas, podremos haber estado navegando como un año. De seis años que llevamos navegando, desde febrero de 2010, zarpamos de Sevilla, por lo que si sumamos todos los minutos que hemos estado navegando, hayamos estado navegando como 2 años. ¿Alguna pregunta para buscar? No, ya te lo he. Vamos al recorrido, muchachos. Pero mira, como ya observan, estuvo un momentito corto, pero preciso, para entonces, y fue algo muy importante para la página de Fire Secrets asociada con The Pirate Lair. Nos encontramos aquí en el Andalucía, como pueden apreciar, una réplica exacta del barco. ¿Sí? No, no hay problema. Perdón, vamos a ir pronto para el recorrido allá mismo. Ok, no hay problema. Bueno, pues como nuestra amiga aquí de Yaris Bernos, como yo lo conozco, vamos ahora para el recorrido en el barco. Esperemos que les guste. Si les gusta, ya saben, mi gente, un thumbs up, subscribe y share. Buenos días y buenas tardes y buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Este para ustedes, Dios, para dónde está, ¿vale? Que es el barco, dónde se encuentran, por qué estamos en el barco, ¿vale? Yo solemos continuar enseñándoles la zona noble, que se llama, que antiguamente era la zona que estaba reservada a capitán y oficial. Aquí tenemos reproducido lo que era un camarote en la época, lo que tenían las personas que viajaban aquí, y también tenemos reproducida el camarote del capitán, donde se reunía con sus oficiales y donde lo tenían. No se accede, pero sí se puede ver, ¿vale? Y bueno, el tripulante que acompaña al grupo pues le va contando dónde están y qué es lo que están viendo. Después solemos continuar subiendo por esta escalera. Llegamos a la tolda o castillo de popa, que es el puente de gobierno. Aquí es donde gobernamos el barco cuando vamos a navegar. Aquí tenemos nuestro timón, estas son balsas salvavidas modernas, lo que serían las chalupas antiguas, pues estas son modernas, son las que nos obligan a la normativa.
en aquella cubierta, la explicamos desde aquí porque es donde llevamos antenas para GPS, para radio y tal, entonces es una zona bastante delicada y no solemos acceder ahí. Se lo explica desde aquí y aquella es la cubierta toldilla que, es donde, que estaba reservada al capitán. Solo el capitán tenía permiso para subir ahí. Luego continuamos por aquí. ¿Vale? Vale. Vamos la maniobra de sondeo, cómo funcionan las velas y tal, y bajan por la otra escalera. Y ya, vale. Una vez que hemos visitado las cubiertas principales, bajamos a las salas de exposición. Bueno, aquí es donde les damos la introducción también de dónde están. Esta era la cubierta de artillería, era la cubierta donde llevaban los cañones, que eran defensivos, y que nosotros usamos como sala de exposición. En el centro llevamos unas mesas con mucha información escrita, y en las paredes llevamos reproducción de documentos antiguos con el listado de víveres, de repuestos, tripulación que llevaban este tipo de barcos. Tenemos dos iPads interactivos donde el visitante también puede parar para toquetear y ir investigando pues, cosas de historia sobre galeones y América. Y bueno, aquí pasamos bastante ratito porque tenemos aquí muchas cosas que contar, se distribuyen por aquí, van visitando, van preguntando y para finalizar bajamos a la bodega, que antiguamente era la bodega de carga y que nosotros la usamos como un pequeño cine donde proyectamos un vídeo sobre la construcción del barco. Tú me preguntabas antes cosas que pudieran ver la diferencia entre lo antiguo y lo moderno. Cuando ven el vídeo, ¿vale? Se dan cuenta de que el barco realmente es fiberglass. El barco no es madera. Es una estructura de fiberglass recubierta en madera. Los palos y las velas sí son reales, son de madera, los palos, las sogas funcionan todas, las velas son reales, pero lo que es el barco en sí, el casco del barco, es un barco de fibra de vidrio. Con ello alargamos mucho, facilitamos mucho el mantenimiento, rebajamos costos y dura más tiempo, ¿vale? Y es más fácil de mantener. Y eso es un poco así, rollo rápido, lo que es una visita a uno de los siempre acompañado por uno de ellos. ¿El acceso al último deck está literalmente restringido ahora mismo o...? Siempre vamos acompañados, ¿vale? Okay. Siempre llevamos al grupo acompañado por algún tripulante, okay, para que el acceso sea seguro, aunque las escaleras son bastante cómodas. Y, okay. Cuando construimos este barco, antiguamente estos barcos la cubierta era más bajita, ¿vale? Aquí había menos altura. Oh. Cuando lo construimos, pensando en la sensación de claustrofobia y en la comodidad del visitante, elevamos la altura en las cubiertas visitables y las zonas restringidas a tripulación son un poquito más bajitas. ¿Vale? Por lo tanto, bodega y cubierta de artillería son un poquito más grandes que la época. Y bueno, el vídeo dura unos 10 minutos, si lo queréis ver. Una vez más, un video para ustedes, nuestros seguidores de YouTube. Esto es el servidor DJ Pyra, nos pueden ver en la base de la página de The Pyra Learn. Este fue el recorrido para el Galeón Andalucía, aquí atracando en Mayagüez, nuestra primera visita del Galeón Mayagüez. Y pues nada, esperemos que les guste los videos, saben que un dedo arriba, suscríbanse y nos dan share. Muchas gracias por vernos. ¡Arr!